Vayavisión presenta. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, amigos? Muchísimas gracias. Estamos aquí en Vayavisión, formato 07, primer programa del 2024, viernes 5 de enero. No le mate la ilusión a los niños. Hoy llegan los Reyes Magos. Miro Ramos, ¿cómo está usted, maestro? Muy bien, gracias. Buenas noches. Y sin el permiso de nuestra compañera Aurora, aquí estamos. Buenas noches, tal, Francisco, Roque, Paco. Milo, muchas gracias. Buenas noches a todos en sus casas. Un saludo. Un saludo. Hoy hay rosca de reyes en todos lados. Mañana también. Hasta el lunes iniciamos la dieta. El paseo de los reyes. Después, y todo este rollo. Después del 2 de febrero, la Candelaria. Les veo más cachetones. ¿Qué hicieron en esta fiesta decembrina? El lunes nos pesamos y empezamos la dieta. Muy bien, amigos, pues aquí vamos a iniciar este año, este programa, esta plática, esta charla con ustedes, con unos temas que de verdad han sido más interesantes. Esto va de menos a más, va aumentando la intensidad del entorno político, del entorno económico, con los gasolinazos y todo este rollo. Y la Suprema Corte ya tiene a una ministra electa por el pueblo, Lenia Batres. Eso dijo ella, yo represento al pueblo. Y en lo personal, yo siento que ella representa el dedazo, el nombramiento del presidente de la República. Pero cosas como esta, mi estimado Paco. Así es. Bueno, empezando con el tema de la ministra, pues no la eligió el pueblo, la eligió el presidente de la República. Es la única ministro designada por el presidente y no avalada por el Senado de la República. Y vemos que, pues, lo mismo en todos lados, ¿no? Mucho populismo. Yo represento al pueblo, ellos me eligieron, el pueblo me eligió. No es cierto. Queremos ver ahora si va a terminar con los privilegios, aunque son constitucionales. Ella, si lo hace, sería una determinación inconstitucional, el hecho de quitarle a los 60 miembros que va a tener dentro de su área como ministra, los empleos, los beneficios que tienen esos empleados. Vamos a ver si les va a quitar esos beneficios y va a ir de la mano con el discurso del presidente, que aunque inconstitucional, pues entonces tendrían que ser congruentes con lo que están diciendo. Afortunadamente, no solamente ella juzga, no solamente ella sentencia, hay, creo que son 11 ministros. Milo, una de sus frases que le escuché, que le leí en su discurso de Lenia Batres en la toma de protesta de ayer, que dice... ¿Cómo se apellida? Batres. Suena tu apellido. Hermana de Martí Batres. Ah, mira. Y hermana de una diputada por la Ciudad de México, diputada federal. Entonces, Milo dice así: la Suprema Corte se ha extralimitado en sus funciones, se ha puesto por encima de la Constitución, cuando la Constitución es la que debe estar por encima de la Corte. O sea, hay un juego de palabras por allá, Milo. El juego del discurso es un juego del discurso del poder, al que debemos anteponer, y siempre lo olvidamos desde que iniciaron las mañaneras, desde que inicia Andrés Manuel precisamente en el poder, debemos anteponer al discurso del poder el poder del discurso, y no caer en el juego del tipo de narrativa que utiliza y que ha venido utilizando y que tan buenos dividendos le ha dado. Son tantos los agravios y las cosas chuecas, las cosas terribles que hemos visto en estos 5 años y fracción. Vamos a cerrar el sexenio a este paso con 200.000 muertos, o muy cerca de 200.000 muertos, y no es que algo que uno desee, lo que está pasando en Tabasco, que primero habían dicho que no, que fueron unos petardos. El avance del crimen organizado en el territorio, en prácticamente todo el territorio nacional, las disputas entre cárteles, pues la manera en que esto se está avanzando, vamos, el dispendio brutal, el dispendio terrible, brutal, en las obras insignias de esta administración. El Tren Maya, bienvenido sea el Tren Maya. No la manera en que lo hicieron, son dos cosas distintas. El Tren Maya, bienvenido, por supuesto. Ningún tren, por ahí he leído y escuchado que ningún tren en ninguna parte del mundo es por sí mismo
rentable o autofinanciable, sino todo lo que provoca a su paso, todas las economías que va generando a su paso, y eso es bienvenido, por supuesto. Pero la forma en que hicieron el tren, sin un proyecto, sin un plan específico, sin impacto, estudios de impacto ambiental y muy, vamos, y sin un trazado de una ruta que pudo ser mejor, respetando sitios mayas. Ay, ahora vas a resultar que eres arqueólogo y eres ecologista. No, son cosas que están a simple vista. ¿Sí? Cuando hicieron la autopista Champotón, ustedes recordarán de dónde sacaban agua los constructores, de un ojo de agua que había a menos de un kilómetro del kilómetro 7 u 8 de la autopista, pero como hacia Yohaltún, digamos. Hacia Yohaltún. Exactamente. O sea, las protestas de quienes de alguna forma tenemos un poquito de conciencia sobre el daño que le hacemos al ecosistema, no a la ecología es una ciencia, sino a los ecosistemas, pues tienen rato. Y esto no nos hace mejores o peores personas que quienes ven por el desarrollo con obras faraónicas de magnificencia. Sí, está el Tren Maya, está ¿cómo se llama el otro tren? Transísmico. Dos Bocas, que creo que todavía no genera gasolina. No. Va a generar entre el 15 y el 18. Hasta el 25, ¿no? Así, hasta el 2025. Hasta el 2025 va a sacar el primer litro de gasolina. Y va a ser entre el 15 y el 18% de la demanda nacional de combustible. No sé qué tanto impacto, pero a simple vista parece y se ve muy poco. Con un sobrecosto impresionante, pero muy, 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 muy grande. Y otras obras como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que nos sigue costando a los mexicanos, no al Aeropuerto Internacional, el Felipe Ángeles, el AIFA. ¿Por qué nos sigue costando? Porque no es autofinanciable. Sí, es porque subsidiado. Carece de vuelos, carece de ingresos. Donde quieras verlo, ha sido como que la magnitud del fracaso de acuerdo al capricho. Así es. Primero el aeropuerto de Texcoco, que tenía todo para ser un buen aeropuerto, y luego salieron con el cuento de que te van a quitar tus ahorros para hacer el aeropuerto, ¿no? Y cuentos de Oriental Origen, esas narraciones breves tan bonitas a las que nos tiene acostumbrada esta administración, como esa hay muchas. Muy bien, muy bien, mi estimado Milo, pues ahí está la situación del país, mi estimado Paco. Elenia Batres en la Suprema Corte, está Mónica Soto en el Tribunal Electoral y Guadalupe Tadei en el INE. Ya está el escenario ideal para ellos, el escenario incierto para la sociedad mexicana. Este año es decisivo. ¿Qué nos espera electoralmente este año, mi estimado? Yo creo que esto ha sido parte de una estrategia por parte del gobierno, del partido en el gobierno. Hay que dimensionar lo que está pasando en nuestro país. No hay que olvidar que quien quería el gobierno que fuera presidente de la Corte es Yasmín Esquivel, la ministra plagiaria. Si no hubiera sido ese contrapeso, si no se hubiera dado a conocer que ella plagió su tesis, hoy fuera presidenta de la Corte y tendrían todo el poder dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Ejecutivo para poder hacer y deshacer en nuestro país acciones de inconstitucionalidad y cosas muchísimo más claras que ponen en riesgo la democracia de nuestro país. Entonces, en esa ruta, eliminando la posibilidad de que Yasmín Esquivel fuera presidenta de la Corte, todavía quedamos esperanzados quienes la integran. La incursión de Elenia Batres en la Corte solamente lleva a ocupar un espacio de otra persona que también traía la misma línea del presidente, que era el expresidente. Pero se moderaba Arturo algo. No, como presidente de la Corte no se moderó en nada. Hay que recordar que se quiso reelegir. Sí. Entonces, precisamente los demás ministros de la Corte le impidieron que él se reeligiera. Y eso fue antes de los primeros 3 años de López Obrador. Ese fue el primer ensayo en el cual intentaron hacer que si en la Corte se podía reelegir el presidente de la Corte, lo mismo pasara en la presidencia de la República. Poder Ejecutivo. En el Poder Ejecutivo. Ahora bien,
se impidió. Lo frenaron en Baja California, en Baja perdón. California. Con un interinato de 2 años. El 19. Correcto, que era el gobernador, el que lo agarraron por corrupción con un equipo de béisbol. Pero yendo más allá, la ruta que está tomando el 2024 no es tan desfavorable para la ciudadanía en general, porque de todas maneras te contamos todavía con la democracia, que aún está en riesgo, pero tenemos la posibilidad de que toda la ciudadanía salga a votar este 2024 frente a este tipo de políticas públicas, porque sí se escucha mucho esa perorata de las obras faraónicas, de que ellos están haciendo las cosas mejor. Todavía ayer puse atención a lo que decía la candidata de Morena, que ellos van a continuar con la política de seguridad pública en el país. Uf. Yo creo en lo personal que la señora no sabe lo que está diciendo o solamente lo está diciendo por inercia. Todavía estamos viendo problemas tan graves, tan penosos, tan peligrosos como el rapto de 32 migrantes en Tamaulipas y que los devolvieron... No exageres, fueron 31. 31. Y había un menor de edad que no se contabilizó. Estos 32 aparecieron después de que se hizo público y de que salió en los medios de comunicación, aparecieron y vemos a la secretaria de Seguridad Pública, de Seguridad Ciudadana, que sale a decir que, bueno, que es atípica esta conducta, siempre secuestran a uno o a dos, no a 31 o a 32. Entonces, esa es la magnitud del problema. Creo que el populismo que ha ido metiéndose en todos los órganos de gobierno y desafortunadamente en toda nuestra sociedad, nos tienen al día de hoy como estamos. Creo que es muy preocupante que esto siga avanzando. Creo que nosotros agarremos conciencia, y la ciudadanía en general, de qué le vamos a dar a nuestros hijos, a nuestras próximas generaciones, en la próxima elección. Porque en el 2024 no solamente se juega la presidencia de la República o 6 años en el gobierno, se juega la continuidad de un régimen que no le gusta, que no le parece la democracia en México. Continuidad del fracaso, le dice Martín Moreno. Y Max Kaiser estaba haciendo números, Milo, decía, haciendo a un lado las encuestas, que son herramientas de propaganda y mediáticos, ya no son de autocrítica y de para diseñar estrategias, sino las encuestas se volvieron ya una cuestión baratas en el contexto electoral. Pero decía Max Kaiser que de los 100 millones de mexicanos que están en el padrón electoral, decía él, en el 2018 López Obrador 30 millones de votos. 33, ¿no? Algo así. No, 30 800. 30 millones 800 mil, por ahí, cerca de 31. Dice, tú le quitas uno de cada 5 que votaron por López Obrador. Te puedes decir 2, pero vamos a poner uno conservador. Le quitas uno, ya le quedan nada más 25 millones de votos. Y es muy conservador, es muy favorable, muy elogioso, que tú quieras, ¿no? Pero entonces van a votar 60 millones, 65 millones de mexicanos, 63 millones. Entonces ahí tiene ahí Xochitl las 35 millones para avanzar en este contexto, Milo. Quizá, y espero equivocarnos, estamos menospreciando el poder de las becas, el poder del discurso mañanero, que es como la gota sobre la roca. O la tortura esa de la gota que va cayendo durante horas en la cabeza. Y el apoyo a los adultos mayores. Sí. Son los 25 millones. Vamos. Quizás estemos menospreciando todo ese poder y el poder del odio y del enfrentamiento que han provocado desde esos discursos, en donde a quien no esté, como ellos dicen, del lado correcto de la historia, se nos ve con odio, se nos ve como fifí, se nos ve como aspiracionistas que no merecemos tener más de lo que tenemos, o que no debemos de estar exigiendo, que no debemos pedirle o exigirle o criticar a López Obrador, que López Obrador ya nada más falta que le hagan otra basílica y lo pongan de santo y de virgen. ¿Mm? Sí, claro. Porque hay gente que todavía se atreve a decir, sí, lástima que va a terminar, debería de reelegirse. Deberíamos de preguntarnos para qué ha comprado desde el año pasado, y ya creo que ya adquirieron, ya están acá, tanquetas de agua, tanquetas de gas.
para la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Por qué se han comprado? ¿Para qué sirven? Pues, vamos. Para regar los campos. ¿Qué es lo que temen que están como que previendo? Están como que previendo algo. Y la verdad es una mala señal. Yo no quisiera tocar el tema del riesgo, del peligro, de la amenaza que se cierne sobre la sociedad por la presencia militar en las elecciones, la presencia del narcotráfico, del crimen organizado, porque eso aparentemente ahuyenta, pero vemos que también ya hay un sector de la población, la clase media sobre todo, que le ha perdido el miedo, Paco, le ha perdido el miedo a participar y a contestar lo que no le parece que hace el presidente de la República. Ayer fue el día de la libertad de expresión, ayer fue el día del periodista, y me comentaba uno, pues sí, la libertad de expresión, la libertad de prensa, el ejercicio del periodismo, con todo esto, asesinato que ha habido de periodistas, también nos motiva a nosotros a reflexionar qué tan riesgoso es lo que decimos, lo que comentamos. ¿En verdad hay un riesgo? Al menos en Campeche no lo veo yo. Pero bueno, volviendo al tema, sí está interesante el contexto. Hay gente que sí necesita estar informada para poder normar su criterio. Y en esa información, mucho tenemos que ver nosotros los que nos dedicamos al periodismo. Sí, sobre todo que nosotros debemos de darle a la gente la posibilidad de discernir entre qué está sucediendo, qué fue lo que se prometió. Me dio mucho gusto ver que la candidata del Frente Amplio Opositor, Xóchitl Gálvez, dijera que las promesas que el presidente hizo cuando estaba en campaña no se han cumplido. Se le criticó porque dijo que estaba casi a 30 pesos el litro de gasolina, y efectivamente en Veracruz, en una gasolinería, estaba en 28.99. Pero salió toda la horda que rodea al presidente y los medios de comunicación, que desafortunadamente están a sueldo al chayote, como él mismo decía, no estamos inventando nada. El presidente decía que iba a estar la gasolina a 10 pesos. 10 pesos. Apenas ellos tomaran el poder, iba a estar a 10 pesos. Ya dijo que no es cierto. Ya dijo que no es cierto. Y se lo ha demostrado con videos que lo dijo. Que él mismo se desmiente. También dijo que no se iba a tumbar ni un solo árbol con la construcción del Tren Maya. Habría que ver de quién puede ser negocio. Carmen Aristegui. Y entonces podemos ver precisamente que la ciudadanía ya hoy por hoy está muy politizada. Y eso hace que pueda discernir. Ahora, el gran éxito es que la ciudadanía salga a votar, que se dé cuenta de lo que está en riesgo. No solamente es un gobierno o qué va a suceder en 6 años, es la democracia en nuestro país. Hay que recordarle a la gente que se bañó en sangre este país a inicios del siglo pasado para que hubiera democracia. El sufragio efectivo, no reelección, costó vidas y generaciones de familias mexicanas para que pudiéramos tener la libertad y la democracia que hoy tenemos. 72 años pasaron para que en el 2000 hubiera alternancia. Y no solamente pasaron 12 para que hubiera otra alternancia. Y pasaron 6 para que hubiera... Esta es la tercera alternancia. En una tercera alternancia con una democracia tan joven, creo que la ciudadanía tiene la gran responsabilidad de salir a votar, de salir a decirle a la gente, oigan, puede ponerse en cosas, en proyectos, en planes de gobierno, algunas discusiones, pero la democracia no está a discusión, porque hay mucha gente que cree que a lo mejor la democracia estorba. Y hay que recordar que la democracia... Sí, algunos regímenes militares, algunas dictaduras. Claro, y por eso acuden, por eso fortalecen a la al ejército. Hay que recordar lo siguiente, también otra gran mentira del presidente. Otra gran mentira fue que el ejército sí iba a los cuarteles. Todavía vimos hace no mucho al presidente condecorar al exsecretario general de la Sedena, sí, cómo no, Salvador Cienfuegos, a ese exsecretario que el mismo presidente de la República señaló como narcotraficante y lo condecoró. Y esa es otra gran mentira del presidente. Entonces, ellos prometieron, y ahí está en su lema, dice no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. Por lo pronto, mentir, ya le mintieron a México. Y no le quiero decir cuáles son las otras dos, porque sabemos que están traicionando al pueblo de México cuando no defienden a los mexicanos como en Texcapilla. Esa gente ya se rebeló, no solamente frente a la autoridad, sino ante los abusos de gente que solamente va a fastidiar la vida. Es un poblado de Hidalgo, ¿no? Del Estado de México. De México. De esos municipios olvidados, uh-huh,
por el gobierno, no solamente el actual, sino anteriores, históricamente, pero que en este gobierno proliferó el cobro de piso. 10 mil pesos les cobraban por hectárea. Y el que no pagara le quitaban sus tierras. Todo el pueblo se organizó y se puso en contra de estos. Y ahora, hasta el día de hoy, ahí hay más de 40 desaparecidos. Que dijo la gobernadora que son desaparecidos. Y la gente de la población ahí dice que están secuestrados por la familia michoacana. Entonces, en todo este contexto, compañeros, amigos del auditorio, vemos que en Tabasco a cada rato hay saqueos, incendian vehículos. En las personas de Guerrero, en Acapulco, en los municipios que están aledaños, ni siquiera nos han ido a solidarizarse con ellos. En el Estado de México están abandonados, en Michoacán de una forma, en Tamaulipas de otra. Entonces, es momento de que abramos los ojos, de que empecemos nosotros a decirle a la gente que salga, así que participe. Yo decía, Milo, no subestimen el poder de las becas. Pues no hay que subestimar tampoco los familiares del millón de fallecidos durante el COVID. No hay que subestimar tampoco los familiares de los niños con cáncer que por falta de medicamentos han fallecido, casi 3.000 niños con cáncer. No subestimar tampoco a los cerca de 200.000 homicidios, los familiares. O sea, todo eso se suma, los de Acapulco, todos los que perdieron todo y no han recibido el apoyo para sus viviendas. Sí, les dan enseres domésticos y todo, pero y las viviendas. Entonces, todo esto suma y va creando una mezcla de rencor, de inconformidad, de odio, de encono hacia lo que está pasando. Y luego viene el gasolinazo y otras cositas que estamos viendo. Lo de Tabasco, yo decía ayer, bueno, ¿será advertencia del presidente a los tabasqueños o será advertencia de los tabasqueños al presidente? Ya no sabe uno, Milo. Está muy enrarecido y es polémico. Porque, o sea, si tú te pones a analizar en redes, que es de donde obtenemos la mayor parte de nuestra información, porque incluso los medios tradicionales los leemos en redes o vemos videos de ellos en redes sociales, pues hay un sector de la población que sigue siendo muy amplio, que defiende al presidente y ataca con todo su alma, vida y corazón a la oposición, culpando a la oposición de todos los males habidos y por haber. Sobre el Fobaproa, por ejemplo, yo me quedé en que era 1 billón de pesos el Fobaproa. Sí. Ahorita van 5 billones de pesos de deuda, 5.2 billones de pesos de deuda pública. ¿Sí? Y siguen con el discurso de que no han contratado deuda. Más deuda de lo que ya había cuando se empezó. Solo hay que leer un poquito, no lo estoy inventando, ni es algo de lo que seamos especialistas, pero es... Pero es lo que decías, Milo, es lo que decías. La mañanera es una gotera en la desinformación de la gente. Y entonces, precisamente, la gente le dice, no, es que no se ha endeudado el país. Pero la realidad es otra. ¿Qué tan grande será el odio y la animadversión que ya de por sí había y que hoy sigue creciendo con estos discursos en contra de los gobiernos del PRI, del PAN y del PRI de nuevo? Que hay gente que dice, no, jamás. Y oyes el discurso en contra, que exactamente, lo que dicen es exactamente el discurso del presidente, pero se reproduce a como el pueblo lo decide. Como si no tuviéramos la memoria de que en efecto el PRI y el PAN y luego el PRI otra vez cometieron muchos errores. Pero no habían atentado, pero de que el 80% de la gente de Morena se nutre de las filas del PRI. Empezando por el presidente. Sí. Bueno, pues tenemos estos temas y en el ámbito local, pues también ya inicia el proceso de selección de candidatos, de registro de aspirantes para las elecciones locales, que es alcalde, diputación local, junta municipal, regidores. En Campeche y en todos los estados, en todo el país, obviamente. Ya eso lo vamos a platicar en un segundito. Regresamos.
entrevistas y reportajes, pero el ambiente y la diversión. Ferri Solís se pinta solito, prende la tele y ya comenzó. Ferri Solís, Ferri Solís, para animar música y videos trae para ti. Gerardo Ruiz te mantiene bien informado con Status Quo en sus dos emisiones, 3 de la tarde y 9 de la noche. Status Quo por Mayavisión. Gracias por seguir con nosotros, pues aquí comentando con ustedes, formato 07, por supuesto, en Mayavisión. El tema local no es muy espinoso en cuanto a que pues todos nos conocemos en Campeche, es terreno chiquito, pero vamos a tratar de ser lo más objetivo y hacer las conjeturas más con la mayor responsabilidad posible. Este diciembre que nos trajo el anuncio de Carlos Rosado Ruelas que se va para registrar para el Senado de la República por el Verde Ecologista. La aparición en un evento de Claudia Sheinbaum en Champotón de Raúl Uribe, que es el tatich de la política en Champotón, se aparece con su camisa verde ecologista, con el responsable peninsular del Verde Ecologista, en un evento de Claudia Sheinbaum, y todo el mundo, ¡ay!, hubo un agarrón allá en redes sociales. Y ya empezamos entonces con el proceso interno. ¿Qué más veremos en estos días, ya que empezaron los registros de los aspirantes a distintos cargos de elección popular? ¿Qué lectura nos da todo esto, mi estimado Paco? Yo ahí me referiría a algo que dice Javier Milei en Argentina, la casta política. La casta política está saliendo a relucir, pero ahora en Morena, como hace rato decía Milo, muchos de los que están en Morena, pues la gran mayoría, si no es que todos, vienen o del PRI o del PAN, y están haciendo a un lado a los que hicieron carrera política y formaron a Morena, y tan es así que no pueden tener un presidente campechano. El presidente estatal de Morena, pues es de la Ciudad de México. Y es así que muchas de las secretarías de Estado en Campeche pues ni siquiera son para campechanos, es para gente que viene de fuera. Y ahora se están dando cuenta... Desde el ayuntamiento vienen haciendo esto, así, ¿no? Así es. Con Eliseo, trabajan muchos yucatecos. Ah, es correcto, Eliseo yucateco. ¿Es verdad? ¿Eh? ¿Eliseo yucateco? No lo sé, pero por lo menos de ahí lo financiaron mucho. Trajo gente de fuera. Y me dicen que Vivi es tabasqueña. Sí, efectivamente. Es aborigen de Tabasco. Entonces, imagínense cómo estamos nosotros en Campeche. Digo, los de Morena ahorita están sufriendo el embate de muchos de los que fueron de otros partidos, porque no hay que olvidar que Carlos pues perteneció al Partido Acción Nacional. Fue alcalde, diputado. Electo por el PAN y diputado por el PAN. Y por el caso de Raúl, pues como bien comentas, Roger, es el tatich de la política champotonera, pero identificado plenamente con el PRI. Y desafortunadamente en un evento de Claudia Sheinbaum le gritaron de todo. Yo vi los videos en redes sociales, como yo creo que muchas personas vimos, y fue lamentable ver que una persona que ya tiene una trayectoria, yo creo que hasta debería ya estar separado de estos temas de política, pues lo recibieron con muchos insultos. Y eso es la consecuencia de que pues la política a nivel local, estamos viendo que Morena no tiene figuras que puedan competir por sí solas, o a lo mejor sí las tienen, pero no las dejan competir. Tienen que recurrir a panistas, expanistas o a expriistas para que puedan dar la batalla en la siguiente elección, porque se les está yendo de las manos. Me llamó mucho la atención y me quisiera ir un poquito por qué es en relación a este tema. En Yucatán está pasando lo mismo.
En Yucatán ya salió varios dirigentes de Morena en Yucatán a decir que no van a apoyar a Guacho Díaz Mena, ni tampoco a Romel Pacheco, porque usted qué cree, el candidato a gobernador de Morena es un expanista y Romel Pacheco es otro expanista. Entonces Morena a nivel nacional así anda repartiendo posiciones, deja su militancia a un lado y recurre a gente que viene de otros partidos. Sus problemas tendrán y nosotros les no los distraigas. Así es, que sigan así, pero es muy importante que la ciudadanía que le dio ese voto de confianza, que porque ellos eran diferentes, se den cuenta que no es así. Y que la gente que sigue sus convicciones y que está comprometida con Campeche, porque es lo que nos toca, es la que va a competir. Y esa es la gran responsabilidad que tenemos todos como ciudadanos, de exigirle a la oposición que los candidatos realmente representen a los campechanos. Porque bien lo decía Milo. Milo decía, cuando entró el ayuntamiento hace 6 años de esta misma equipito de personas. No, pero la responsabilidad son ellos. En el 18 llegó mucha gente de Yucatán. De hecho, los abogados con los que están defendiéndose estos personajes públicos actualmente son de Yucatán, por ejemplo. ¿Algo he escuchado? Es terrible entregar el poder a gente de fuera, como si en Campeche no supiéramos qué tamañosos somos. Pues, ¿qué más nos espera ver, Milo, en este arranque del 2024? Híjole, nos espera ver, pienso que protestas por lo que está sucediendo en Morena aquí con las candidaturas, con quienes van a pelear las candidaturas o quienes ya hoy aparecieron los nombres de quienes se registraron. Algunos los bajaron a candidatos a regidores, otros los dejan como candidatos a diputados. Felicito personalmente la candidatura de Yamile Moguel, uh-huh, amiga personal. Y pues bueno, es de lo quizá poco que se salve en la intervención de lo que hace, ¿cómo se llama el dirigente, el tipo ese? Eric Reyes. La cosa esa cosa que decide por los morenistas de Campeche. Qué terrible, terrible. Impone y hace lo que se le pega la gana sobre la voluntad de los morenistas de Campeche, que finalmente es bronca de ellos. Déjalos así, Milo, déjalos así. Exacto. Y y pues está generando mucho descontento, quizá no como en el caso de Rommel y el Guacho allá en Yucatán, uh-huh, pero sí está generando. Sí, es descontento hormiga, escondido, silencioso, pero fíjate que vi un video de tu paisano Eric Reyes, cuando dice, entra a la oficina, hola, ¿qué tal, cómo estás? Oye, te encargo que mañana publiques la convocatoria y hay que darle, hay que chambear. Va abriendo de puerta en puerta y dice, ¿qué tal, qué haciendo? Vámonos, ánimo, dando órdenes. Se atraviesa Ambrosio, hola Ambrosio, ¿cómo estás? ¿Qué haciendo? Y, o sea, qué gusto me da ver a mis paisanos campechanos cómo inclinan la cabeza ante una persona que viene a darles órdenes, instrucciones, y lo presume ese cuate. Eso es ese exceso de este protagonismo. Pero bueno, entonces hay fíjate, esta vez que estuve en Chapotón estos días, le decían, hay varios guerrilleros, así le decimos nosotros, a los que se forjaron con el aidismo desde el 97, 95, y que estuvieron siguiéndola a ella, estuvieron construyendo el Morena, estuvieron tocando de puerta en puerta, recibiendo los portazos, desprecios de la gente porque no querían nada con Morena. Y ellos, que se sienten con derecho a participar para regidor, para diputado, para la alcaldía, están siendo desplazados por priistas, por panistas, expriistas, expanistas. Ahora, esas personas, yo las escucho y no encuentran cómo justificar, cómo defender este momento bochornoso que están pasando, Paco, porque si algo hay que reconocerle a la gente que se rompe el cuero, es que en un tiempo prudente
ya tenga derecho a participar y no, y los desplazan. No quiero hablar de Noel Juárez en Ceiba Playa, que ya se registra para candidato a repetir como diputado o va para la alcaldía, aunque ya sabe él que es mujer, que está asignada, o sea, designada que va a ser mujer, pero podrían cambiar otro municipio y dejar que se... Bueno, cada manejo es que hace Eric Reyes, pero bueno, como ustedes comentan, déjenlo así. Sí, claro, no, los temas de su partido político, pues ya ellos tendrán ahí las determinaciones que está tomando una persona. ¿Y cómo está el frente opositor? Ahora, ese es el tema. El tema es, si ellos ya tienen candidato a la alcaldía, que como ya sabemos, Eva, en el caso de Morena, en la capital va a ir Yamile, ya estaría muy bueno saber si el PAN, el PRI y el PRD van a ir en alianza, si no van a ir en alianza, quién es el candidato o candidata, porque a estas alturas ya estamos arrancando el año, ya sabemos que hay una candidatura oficial, hay una candidata por parte del partido oficial en el gobierno, y los demás partidos, ¿qué va a suceder? Porque así como el PRI, PAN, PRD pueden ir en alianza, también está Movimiento Ciudadano. Y también saber si va a ir el PT y el Verde con Morena, que ellos ya tendrán ahí su procedimiento. Pero lo que nos surge a nosotros, a los campechanos, es que nos ofrezcan una opción diferente. Porque ya estuvo bueno, ya estuvo suave, de que veamos que cuando viene un evento en particular, como por ejemplo el carnaval, vamos a ver quién lo hace mejor, como pasó al fin de año. El baile. ¿Qué bailazo sale más bonito? Cuando estamos viendo que por lo pronto en la ciudad se está cayendo, a cada rato se rompe una bomba de agua, nos quedamos sin agua, o la ciudad está llena de baches. A nosotros se nos dijo que este era el hoy sí que el trienio y el anterior también, de que se iban a acabar los baches en Campeche, y resultó que no, resultó que seguimos igual. Yo me acuerdo mucho de una frase de un candidato que dijo que era mejor que no hubieran carnavales, pero que bacharan toda la ciudad y que quedaran en perfectas condiciones. Sí, pero eso lo dijo el Liceo, ¿no? Ah, es correcto. Eso iba a decir... Un exalcalde hoy prófugo de la justicia. Y que en su trienio no se acabaron los baches. Y que hubieron 2 años en que no hubo por carnaval. Por el COVID no hubo carnaval. Ese dinero se debió haber agarrado. ¿Y ese dinero dónde quedó? Y ahora todo Oye, el mundo... Oye, si cierto, no hubo carnaval 2 años. 2 años no hubo. ¿Y esa lana? ¿Y los baches? Ahí siguieron. Yo no vi a nadie bacheando, abriendo con su pico y su pala durante 2 años, cubriendo esos baches. Ah, pero ¿qué tal ahorita? Ya estamos discutiendo si es hombre, si es mujer, la reina del carnaval. Por favor, yo le pido a todos los campechanos. Pero ese es el tema de Milo. Ah, bueno. Pues, ¿por qué invade? ¿Por qué invade? Ahí sí, yo no sé. A ver, Milo. ¿Qué? Tú Adelante. Que te identificas con ese tema muy profundo. Tú manejas bien la cuestión de diversidad. Una sociedad mocha, una sociedad moralista, como tú comprenderás. De doble moral. Que suele calificar lo que no ve. Lo que no ve con agrado, lo que no es de acuerdo. Lo que no ve su cola. Lo que no es de acuerdo a sus estándares. ¿Sí? Que, como el típico que te dice, yo no tengo nada en contra de los putos. ¿Sí? Tengo 2 cuates que lo son. ¿Sí? Vamos, y con eso se justifican. ¿Sí? Uh-huh. O sea, yo me llevo con todos ellos, con uh-huh. absolutamente todos. Yo no soy homofóbico, ni transfóbico, ni como se diga. Vamos, neta nos interesa si la reina del espectáculo tiene o no sus 15, 20, ¿sabe cuántos centímetros de pene? Cuando hay temas mucho más importantes que nos atañen a los campechanos. Sí, los baches, por ejemplo. Que se sigan. O las ejecuciones. Que sigan con eso. Oye, ese ¿cómo tema. Está eso de la ejecución? Sí, no, es muy preocupante que estemos los campechanos enfrascados en temas tan pueriles, tan banales, cuando están pasando cosas en nuestro estado y sobre todo en el municipio de Campeche tan tristes como la ejecución que hubo en Jardines. Entonces, amigos, yo sí los invito, hagamos un poquito más de fondo a la crítica, seamos más conscientes de lo que estamos viviendo y tomemos decisiones de acuerdo a estas formas de qué es lo que queremos. Es momento de ya decir basta de los malos gobiernos, porque hay que decirlo con todas sus letras. A nivel estatal gobierna Morena. Y a nivel municipal en la capital gobierna Movimiento Ciudadano. Y en la capital ni uno ni otro da resultados. Pero sí están más pendientes en quién hace el mejor bailazo de fin de año o quién hace lo mejor en el carnaval o criticar lo que está haciendo el ayuntamiento en el carnaval, que es criticable o no. Eso es harina de otro costal. Lo que sí estamos viendo los campechanos es que hay más de 10 colonias durante un mes que se quedan sin agua 3 días.
Lo que sí vemos es que en las calles siempre hay baches. Lo que sí vemos es una falta de saber administrar un municipio y un estado. Y en base a eso, la oposición debe ya ponerse las pilas y ofrecer esa opción fresca, con ganas de hacer las cosas bien. Yo creo que como no hay elección a gobernador en esta ocasión en Campeche, yo creo que debe estar enfocado en los partidos, en este caso la oposición, PRI, PAN, PRD, en el control del Congreso del Estado, y también el Morena, Verde, PT, por la salida ya los últimos 3 años de este gobierno, lo va a calificar un Congreso. Si va a ser un Congreso a modo, igual morenista como está actualmente, o va a ser un Congreso opositor que le va a revisar con lupa todas las cuentas públicas de los ayuntamientos que tiene y del gobierno del Estado. Pero se ha centrado toda la discusión en la víctima, que siempre dice, todo es malo, me atacan mucho, son unos misóginos, cuando tú dices que ella era misógino, ¿no? Pero está bailando, o sea, no, yo lo que dije es, ¿por qué va a escoger a contratar una reina del espectáculo desplazando a una mujer? Claro. No te había leído bien. ¿Y los derechos de la mujer? Bueno, que protesten las mujeres. Claro. Finalmente, haber escogido. Pero yo soy feminista, ¿eh? Yo soy feminista. ¿Sí? Así es. Lo mismo dice el PG, pero bueno, ya sabemos lo que ha sucedido con ese feminismo. Pero el PG es feminicida, no feminista. Pero bueno, la cuestión del Congreso va a ser una de las cosas creo que más importantes y definitorias de esta administración estatal. ¿Por qué? Porque el Congreso de salida tiene la importancia de calificar precisamente, así y es. El siguiente, de calificar lo que está sucediendo en la administración. Y de tener a gente de confianza, que por lo menos aquí en la capital, pues no la tiene muy fácil. En Carmen es el panismo el que levanta la mano. Debería levantar, sí, claro, la mano ahí por los congresos locales. Pero creo que va a ser Mossi, entre Mossi y el PAN, quienes van a disputar con Morena los distritos locales. Los 6 distritos, ¿no? Sí. Seis distritos. Y los demás ya se irán repartiendo. Sin duda alguna va a ser interesante ver cómo se van perfilando las hegemonías de cada personaje y de cada partido. Vemos algunos, como aquí en Campeche, que van a repetir. Van a intentar ganar o van por la revancha. Por ejemplo, el que quedó de presidente del Congreso, Jiménez. Antonio Jiménez. Va de nuevo por quinto distrito. Por ese distrito. Creerá que va Adriana otra vez y que Adriana se va a dejar ganar de nuevo porque ya tenía la pluri. ¿Sí? Perdón, pero así se ve. En el caso del distrito que ganó Ramón Santini, va de nuevo, hasta donde sé, el hoy subsecretario de Educación, Omar Talanco. Un tipo, Omar Talanco, híjole, que se ha distinguido. Hijo, ¿por qué se ha distinguido? Que así, por decirlo lo menos malo, por su maltrato hacia el personal a su cargo. Los insulta, los grita, les agrede. Y pues que... pues, y por MC va un regidor que siempre recorre allá y está pendiente Coco, su brigada, Coco Ávila. Coco Ávila. También ya suena. Como vemos las cosas, Coco podría o debería de ganar ese distrito. Es una persona muy trabajadora. Pues ya ¿Y el PRI no tuvo presencia entonces? ¿Quién? ¿Con Ramón? Híjole. Pues creo que el partido le ha absorbido mucho su bastante, tiempo. Bastante abandonado. Yo vivo en ese distrito. La verdad, en IMI, y la verdad, la gente se queja de él. Nada más ves brigadas de Mossi, precisamente a Coco Ávila, y a dos o tres, de repente ves a alguien del PRD, pero así como que muy, muy escaso. ¿Has visto ¿Del PAN? No. No, realmente, la pena, pero no. Así es. Fíjate que nosotros, ¿qué podemos decirle a los vecinos, a la gente? Que escuchen a cada uno. Va a empezar el ejército de aspirantes, de candidatos internos, y ya en la abril y mayo, como son las campañas. Yo le comento a los vecinos, escuchen a todos, pero sobre todo,
que ellos escuchen a los vecinos. Ustedes tienen mucho que decirle a los aspirantes. Han decepcionado como persona, no como partidos. Uno elige a la persona, no al partido. No puedes tú votar por una entelequia, no, tiene que ser por un por una persona que vive de carne y hueso y que habla y que te visitas en campaña. Pues tú dile a esa persona, así lo platicamos con los vecinos, y de esta manera se puede entender cómo se va configurando hacia dónde se va el poder legislativo. Me interesa mucho el tema del poder legislativo, Paco, porque es el que va a tener finalmente las riendas del manejo de la política de los próximos 3 años, decisivos, determinantes para muchas cosas. Sí, definitivamente. Aquí lo que nos debemos de preguntar todos es qué es lo que queremos en el Congreso. Porque si nos vamos a ir por, ya nos pasó, ya le pasó a los campechanos. Si nos vamos a ir, ¿quién anda bacheando y cortando el césped cada vez que crece, pero no sabe legislar o no sabe administrar? Ya tuvimos la primera prueba y creo que no salió tan positiva. Si nos vamos por el político de siempre, que va, promete y no cumple, o les da su playera, ya nos tocó esa fórmula y tampoco funcionó. Yo creo que actualmente la gente ya está cansada precisamente de que le regalen la playera, la gorra y la sombrilla, y son las playeras, las gorras y las sombrillas más caras que van a poder recibir. Ahorita he estado viendo que algunos candidatos o los que pretenden ser candidatos o candidatas andan regalando su despensa y su pavo. Esa despensa y ese pavo te lo cobran carísimo, porque los sueldos que cobran es infinitamente superior a lo que están regalando ahorita. Regalan ahorita y ya no vuelven a regresar. ¿Y qué queremos nosotros en el Congreso? Como ciudadanos, gente que realmente dé la cara por los campechanos. Hace rato lo decían muy bien, se van a definir por lo pronto el presupuesto de egresos del siguiente periodo del año 2024, del año 2025. Claro. Y la aprobación de ese presupuesto. ¿Cuántos diputados van a ir para eso? ¿Cuántos diputados van a velar porque dejen hacer el cobro excesivo del agua potable o del predial? Eso es lo importante. Y ahí, cuando le tocamos al bolsillo al ciudadano y les defendemos sus derechos en el Congreso, eso es lo que realmente le impacta a la ciudadanía. Pero si vamos a escoger a quién es el más guapo, quién es el que trabaja más porque sabe cubrir un bache, aunque lo hagan mal, cuando sucede eso, en el Congreso vemos los resultados que vemos. Vemos muy poca gente que toma las decisiones del pueblo y que llegan al Congreso del Estado y no se refrendan. Muy bien, Milo, pues, ¿qué le decimos a la gente en esta? Bueno, pues, inicia un año lleno de oportunidades, lleno de metas, lleno de objetivos, y al partido que le vayan, al personaje político que le apuesten, así sea una reina del carnaval o que actúe como tal, pues que definitivamente tomen muy en serio lo que hacen y razonen bien su voto, que es un momento decisorio en la vida de Campeche, en la vida de todos nosotros y de nuestros hijos. No regalemos el voto así nada más, que bueno, no es todos los días. Así es. Bueno, pues ni hablar, disfrute su rosca de reyes, disfrute su noche de reyes. Que se saquen el muñeco. Jueguen con sus niños, con sus nietos. Con sus y que den los tamales en febrero. Muy bien. Muchísimas gracias, amigos. Muy buenas noches. Nos vamos ahorita a cortar una rosca que nos regalaron por acá y ya estaremos con ustedes el próximo viernes 12. Gracias. Muy buenas noches.